Una puerta pintada refleja el nivel de pertenencia que tienen los jóvenes con su sala, principalmente también entre ellos. Estos murales de puerta han sido instancia creativa de los cursos, no solamente de una persona. El proyecto intenta rescatar la creatividad de nuestros alumnos, darle una impronta interesante a lo que es la manifestación artística, todo lo que es la estética en el colegio, pero también de manera relevante la formación de valores humanos, el amor, la solidaridad, el respeto, la confianza en sí mismo, el relacionarse positivamente con el otro y maravillarse con la belleza del arte. Cómo podríamos crear un espacio también luminoso, poder convivir y vivir en un espacio bello. Lo conversamos, profesores en general, y después se fue centrando en los profesores jefes, a nivel de jefatura, pero también a nivel de salas temáticas. En este colegio hay salas temáticas para las distintas asignaturas. Entonces, ¿cómo podíamos crear también a través de las puertas lazos de pertenencia con las asignaturas? Soy Fernanda Contreras, voy en el Centro Técnico Profesional y estoy en la brigada de pinta puertas del colegio. Cada curso pinta su puerta y también nosotros que somos la brigada pintamos las puertas que no tienen curso y en este caso un mural. Yo no sabía que tenía buena mano pintando ese tipo de cosas, entonces ahora con esto de la profe que nos enseñó la técnica y todo eso es súper bueno porque yo aprendí a desarrollar la parte creativa que tenía. Se daba más alegría pintando las puertas para que el colegio esté más alegre. Como que vieron que pintaron las puertas y como que todos quisieron pintar las puertas. No las hacen tira ya y no las pintan, rayan, nada de eso. Como que se mantienen. Ayudar a pintar las puertas es dejar algo para mostrar a los demás cursos. Nuestra sala también tiene una mujer maravilla y aportar con el colegio, un regalo al colegio y decir las cosas que pensamos a través de la pintura. Y eso nos va a dejar una huella en el tiempo. Los alumnos han reaccionado positivamente, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de expresarse, con ganas de decir aquí estamos nosotros, tomamos la idea, prendió en nosotros. Esto es nuestro y de que quede lo más hermoso posible. Por lo tanto, han tenido que comunicarse, han tenido que recoger ideas, ¿sí? Han tenido que socializar las ideas para llegar a un producto final.